Warzone for the games you've played with others by playing one of mine. Congratulations, you are still alive. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Ya sé que me veo muy diferente, pero en este video yo les voy a enseñar cómo hacer este look de Jigsaw que están en la película de Saw. Si no las han visto, se las recomiendo muchísimo. Están de miedo y si no van a ir a una fiesta o a ningún lado, les recomiendo que vayan a ver estas películas ese día. Y créanme, no necesitan salir a fiestas para disfrutar Halloween, vean películas de terror y con eso tienen. Pero estas películas siempre me han gustado, así que decidí hacer este look de Jigsaw. Casi no puedo ver, así que tengo que abrir los ojos por estas enormes pestañototas que me puse. Si no están suscritos a mi canal, recuerden suscribirse para que no se pierdan estos videos y denle like a este video si les gusta este tipo de videos para Halloween. Bueno, chicos, vamos con el video. Ok, para empezar, primeramente yo recogí mi cabello y acuérdense de lavarse su cara antes de cualquier maquillaje. Voy a empezar por aplicar esta base que yo compré en la tienda. Es un maquillaje que usan los payasos. Pueden usar corrector si quieren, o no sé, si ustedes tienen una base muy muy clarita, pueden utilizar eso. Así que voy a empezar y me lo voy a aplicar con el dedo. Pueden usar una esponjita si quieren, como yo hice aquí, está puerquísima, pero whatever. Me lo voy a aplicar con el dedo, a ver cómo nos sale. Primero me maquillé con esto en la noche, así que no alcanzaba a ver nada, pero ya estoy viendo de que sí pinta. Y vamos a hacer esto por toda nuestra cara. Ahorita vengo. Listo chicos, esto es una capa. No voy a poner otra porque el maquillaje está medio... No me gusta este maquillaje, pero lo que sea está bien. Estamos en Halloween, no tiene que ser perfecto. Si quieren también pueden poner en su cuello, así que vamos a hacer eso. Si quieren pueden ponerse en su cuello, si no, no importa la verdad. Pero yo les recomiendo que sí, y poquito en sus orejas. Lo siguiente que voy a hacer es agarrar una sombra gris. Si tiene negra, pueden utilizar negra. Yo no tengo negra, así que voy a utilizar esta gris. Y esta lo voy a aplicar en todo el ojo. En todo. Y voy a agarrar bastante. Y vamos a aplicar esto en todo el párpado, todo el ojo. De esta manera. Yo no soy experta en maquillaje, pero hago lo mejor que pueda. Que lo pongan en el párpado superior, van a hacerlo en el párpado inferior también. Ok, y ahora aquí van a contornear poquito su nariz. Sí. Y lo pueden subir a sus cejas si quieren. Ahorita las vamos a pintar, no se preocupen. Ok, ahora vamos con el otro ojo. Ok, me voy a delinear los ojos de negro con mi lapicito negrito de aquí. Pueden maquillar si quieren hacer este look más... La sombra más negra, recuerden que si tienen sombra negra, les recomiendo que utilicen esa mejor. Yo como no tengo, voy a usar poquito de lápiz en el párpado. No tiene que ser perfecto porque ahorita lo vamos a difuminar. Y ahora vamos a difuminar. Poquito pues, o que no se vea tanto las rayitas. Ok.
con su lápiz negro, bueno, con mi lápiz negro, yo voy a dibujar la ceja con lápiz negro. Igual si quieren hacerlo con café adelante, pero para que sea más oscuro, lo voy a hacer con lápiz negro. Recuerden, entre más dramático, mejor. Agarran sombra de su ceja y la bajan a su párpado, así, de esta manera. No tiene que ser perfecto. Y listo. Listo, ¿qué tal? Está súper bajito este. Si tienen un lápiz mejor, se los recomiendo. Yo tengo este nomás por el momento, así que esto es lo que voy a utilizar. Pero si ustedes tienen uno mejor, usen ese. Si se fijan en la foto de Jigsaw, tiene los labios, el labial así como que regado. Yo no lo voy a hacer así. Pero si eres hombre o si eres mujer y si lo quieres hacer así, entonces adelante. Pero yo voy a hacerlo lo mejor derechito que pueda. Soy la peor en poner lipstick, pero así lo voy a querer yo. Así lo voy a dejar. Y el último paso sería esto de aquí. Ay, me manché. Ok, si eres hombre, hasta aquí. Si quieres, puedes dejar el maquillaje. Pero como es Halloween, vamos a exagerar con unas pestañas. Voy a delinear poquito mis ojos. Si quieren delinearlo, háganlo antes de que se enchinen y se pinten las pestañas. Yo hago todo mal y todo al revés. Así que voy a hacer eso ahorita. Ok. Lo siguiente que voy a hacer, ahora sí, es aplicar las pestañas. Yo compré estas en Fred Meyer. Igual las venden en Walmart, Target. En muchas tiendas venden pestañas exageradas. Estas me encantaron. Ahorita van a ver por qué. Ok, ya me puse las pestañas. Y ya me puse pestañas abajo del ojo. Ya se ve este look un poquito más completo. Y les juro que no puedo ver. Están muy pesadas estas pestañas. Me voy a poner las otras chiquitas en la parte de inferior del párpado. Uy, se me pegó. Me quedó pegada una pestaña mía. Si quieren, pueden poner más lápiz negro. Y creo que eso es todo, chicos. Ya no me falta nada. Y bueno, chicos, ya para el cabello, pues ya nomás se lo peinan para atrás. La verdad que Jigsaw no tiene un peinado en específico, así que whatever, despeínense para atrás y eso es todo lo que tienen que hacer. Y para la ropa, les recomiendo que se pongan una playera blanca, un saco negro y un moño rojo. Yo no tengo moños rojos, pero eso va a completar el look. Recuerden de recalcar esto muy muy bien para que todo el mundo sepa quiénes son para Halloween. Este look no es tan de que te vaya a causar miedo, pero pues la verdad está muy interesante. Y de esto nada, pues para una emergencia no se ocupan muchas cosas, como ya vieron. Pueden usar cosas que ustedes ya tienen, como el maquillaje. No necesitan ponerse pestañas si no quieren. Si son hombres, no ocupan pestañas, no se tienen que delinear el ojo. Quiero enviar saludos a Valeria de Bani, Génesis de Castro, Montserrat Marín Zulich. Ella encontró la última gallina de mi video, de aquí. Si no lo han visto, por favor denle click a este video para que vayan a ver. Ella encontró las dos gallinas que estaban escondidas, chicos. Así que muchas felicidades, Montserrat. Y también le quiero enviar saludos a Mia Gurdian. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, por favor, dale un like. Si quieres ver más looks para Halloween, no se te olvide comentarlo en la parte de abajo.
Déjenme en los comentarios abajo ustedes qué quieren ser para Halloween. Y bueno chicos, yo los veo en mi próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos, solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.